recordado Salón de Buenos Aires, en junio del año 2000, fue el marco para mostrar por primera vez al público argentino dos nuevas carrocerías del Clio 2, por lo que para ese momento iba a ser el futuro de este vehículo. Uno era el poco agraciado Clio 4 puertas con baúl, y el otro, el muy vistoso y deportivo Clio Sport 2 litros de 3 puertas, un diseño sucesor del recordado Clio Williams. 8 meses después, el 14 de febrero del 2001, Renault lanzó al Clio 2 3 puertas, denominado Sport e importado de Francia. El modelo de batalla fue el 1.6 16 válvulas y 110 cebedín, y el codiciado Sport 2 litros de 172 caballos sería solo para 100 elegidos, a un precio de 24.900 pesos en la Argentina del 1-1. En junio del 2001, en el test número 90, Auto al Día evaluó al Clio Sport 2 litros, dejándonos una excelente impresión como auto deportivo de verdad y no solo en su apariencia. La aceptación del mercado fue tan rápida que las 100 unidades traídas volaron de las concesionarias sin posibilidad de importar más, ya que en Francia ya había salido por aquel entonces el nuevo Clio. Por lo tanto, el Sport 2 litros pasó a ser algo así como un objeto valioso o de culto para los seguidores de la marca y también del modelo Clio. El 18 de agosto del 2003, Renault volvió a lanzar el Clio Sport 2 litros, pero bajo una realidad de mercado abismalmente diferente en esta Argentina post-devaluación. El auto mantuvo su imagen y mecánica de deportivo de verdad, sus prestaciones son las mismas y su interior cambió al igual que todos los Clios europeos, pero lógicamente no pudo mantener su precio. Viniendo de Europa, se mide en euros, aunque cotice en dólares que transformados a pesos dan un total de 74.000. Auto al Día volvió a tomar contacto con un Clio 2 Sport 2 litros, ahora línea nueva, habiendo pasado 2 años y medio y 59 test desde aquel número 90, y ahora, como siempre, se lo ofreceremos detalle por detalle. Sexto test que hacemos en Auto al Día de un Clio 2, segundo para la versión Sport 2 litros, 172 caballos, pero ahora con el restyling que ha sufrido el auto, en este caso como viene en Europa. En el frente hay algunas diferencias con lo que es el Clio Mercosur. Más que nada en el paragolpe, es mucho más agresivo en su diseño, un despeje al piso que es bueno para andar por nuestro país, pero realmente hay que andar también con cuidado para no raspar este paragolpes delantero que hace las veces de spoiler, donde hay una generosa entrada de aire, otra pequeña más arriba y dos grandes en la parrilla al costado del rombo cromado de Renault. Los faros son muy grandes, como es en todos los Clio 2, en este caso con policarbonato y muy lindos en su diseño. Tiene incorporado en el paragolpes los lavafaros, precisamente con chorro a presión, que quedan muy expuestos. Además, el paragolpes no tiene ningún tipo de protección para toques de estacionamiento y hay que tener cuidado porque precisamente en los estacionamientos se pueden romper estos zapitos para los faros que tiene el automóvil. Por debajo están los rompenieblas incorporados y luego no hay mayores diferencias con lo que es el Clio Mercosur. Al igual que en la Scenic, Renault Laguna o todos los Clio 2, los guardabarros son de plástico, con la ventaja que esto siempre aporta para pequeños toques, para no marcar la pintura o por supuesto la chapa del auto, porque en este caso es flexible. Incorporan la tercera luz de giro blanca, espejos, manijas y baguetas están pintados color carrocería, al igual que un pequeño deflectorcito aquí como zócalo, y en la punta de la bagueta el gran distintivo 2.0 16 válvulas, que es realmente una de las cosas más llamativas que tiene el modelo visto lateralmente para diferenciarlo de los otros Clios 3 puertas que se venden en la Argentina. La parte trasera del auto se destaca una antena al techo, un pequeño spoiler o aleroncito con una trasera luz de freno. Luego tenemos Renault Sport como distintivo del modelo del lado izquierdo, Clio del lado derecho. Muy interesante el rombo aquí para apertura del baúl. Y lo que es nuevo, más allá de los faros que son similares a los Clio nacionales, es el paragolpe trasero, de un diseño mucho más deportivo y agresivo. Pero si hablamos de deportivo y agresivo,
Lo que brilla, y por su ausencia, es una buena salida de escape en este auto, que con sus 172 caballos merecería o un escape doble o un buen escape central o al menos una buena colita cromada, y no lo tiene. Está por aquí debajo una salida de escape que no solo lo hace silencioso, sino que no le da esa agresividad que el comprador de este auto estaría buscando. El depósito del combustible del lado derecho lamentablemente trabaja con la llave del auto, lo que es una incomodidad, y por debajo tenemos las llantas y las cubiertas. Las llantas son de un diseño similares a las vistas en el Megane RXE. Realmente creemos que podrían haber puesto una llanta de un diseño más agresivo para este auto, que nos llama mucho la atención. Es una llanta de aleación de 5 rayos. Se dejan ver muy bien los frenos de discos traseros. Y en cuanto a los neumáticos, Michelin del modelo Pilot SX, excelente calidad de cubierta acorde a lo que es el vehículo, en medida 195-50 de perfil con aro 15. De esta forma el auto queda bien llenito de paragolpes del guardabarros, pero el perfil 50 lo hace con un andar obviamente duro por las suspensiones, pero hay que tener cuidado con los pozos, tratarlo con cariño, porque el perfil 50 no es el más adecuado para la Argentina. Una sola llave para el Clio Sport, con un toque destraban las puertas. Cuidado con el tamaño de la misma, porque al ser esta la versión 3 puertas, el ángulo de apertura es enorme, pero el espacio que abre esta puerta hace que por ahí rocemos al auto que está estacionado al lado, por ejemplo, en un shopping puede ser. Así que hay que tener en cuenta el tamaño de apertura de la misma. Y el acceso se hace sin problemas gracias a este tamaño, y a pesar del ángulo de apertura se puede ir a buscar sin problemas la puerta para cerrarla. Primer plano para el parlante de la puerta del conductor. Todo el panel ha sido rediseñado en este Clio europeo. Tenemos atrás del mismo una bandejita portaobjetos profunda, de buena capacidad, aunque de entrada algo pequeña. Por encima, esta parte que está tapizada en gamuzón, o alcántara, como le dice la gente de Renault, tiene bien ubicado el comando eléctrico de los espejos, la manija cromada de apertura, y luego el sistema de vidrios, bien ubicado a diferencia de los Clios Mercosur, con sistema de un toque para bajar o para subir la ventanilla. Cuidado que no tiene sistema antipellizco, si usted pone la mano se la va a agarrar, pero este sistema funciona solo con el auto encendido. Si el auto está en contacto con el motor apagado, no va a funcionar el One Touch. La posición de manejo es muy importante en un auto deportivo. La butaca, muy cómoda, con sujeción muy buena lateral, tiene la posibilidad de regularse en altura. Si la ponemos en el punto más bajo, por supuesto la podemos alejar o acercar, obviamente lo mismo que el respaldo, y también tenemos apoyo lumbar. A lo mejor en un auto de este precio podría pedirse una regulación eléctrica con memoria que el Clio Sport no ofrece. Y la columna de dirección solo regula en altura y no en profundidad, que sería lo correcto para lograr una buena posición. Después de algún tiempito encontramos una posición bastante buena, aunque teniendo autos del segmento B, autos comunes y no tan caros como puede ser un Citroën C3, que ya tiene regulación en profundidad la columna, el Clio Sport debería ofrecerlo de serie. Lindo diseño de este nuevo volante de 3 rayos, buen grip, con una buena empuñadura aquí, además ubicada correctamente la bocina aquí en el centro, donde está el airbag y la insignia de Renault, más el logotipo Renault Sport en esta parte, en un material que quiere imitar a la fibra de carbono. El volante está forrado en cuero, cosido a mano, realmente muy pero muy bueno. A la izquierda de la columna de dirección tenemos comando de luces, con una fuerte señal de advertencia de luces encendidas, y además las luces bajas son de xenón, y tienen también aquí el control de rompenieblas delanteros y traseros, y las luces tienen un sensor de iluminación que cuando oscurece o usted entra a un túnel o una cochera, se encienden solas, realmente muy práctico. También aquí tenemos una de las salidas de calefacción o aire acondicionado de excelente calidad de plástico, un aplique símil titanio, símil fibra de carbono. Por debajo está el reóstato del tablero y esta tecla que desactiva el control de estabilidad y control de tracción para salir picando, corriendo carreras, o también para salir del barro o transitar con cadenas en la nieve, hay que desactivar el ESP. Aquí hay una pequeña bandejita para llevar, por ejemplo,
la marquilla de cigarrillo si usted fuma, un generoso apoyapié del lado izquierdo y una pedalera que en esta versión Sport ya viene con pedales de aluminio con taquitos de goma para un manejo realmente deportivo. El tablero ha sufrido un pequeño cambio, pero sigue siendo de cuatro instrumentos de aguja. A la izquierda, generoso y de fácil lectura, está el tacómetro con una escala roja a partir de 7250 revoluciones por minuto. Luego hay dos marcadores más de aguja con cantidad de combustible en el tanque y temperatura de agua del motor, que no tiene lamentablemente escala numérica. Y a la derecha un velocímetro con una escala de hasta 250 km por hora. Y acompaña todo esto las luces, que son, como siempre, importantes luces testigos en cantidad. Y además la computadora de a bordo dentro del velocímetro, que ahí nos está indicando que está bien de aceite el motor. Luego tenemos odómetro total, odómetro parcial, el consumo en litros desde que se puso por última vez a cero, el consumo promedio, el consumo instantáneo, que era cero porque el auto está parado, con este promedio la autonomía con la nafta que queda en el tanque, en este caso con medio tanque casi 400 kilómetros nos quedan, y los kilómetros recorridos, 112,7 desde la última puesta a cero, la velocidad promedio fue de 41 kilómetros, y volvemos al odómetro, que es nuevamente el total. La palanquita verde nos indica, cuando estamos andando rápido, que es momento de pasar el cambio y a veces es poco visible para el conductor. A la derecha de la columna de elección tenemos, como siempre en los Renault, el práctico control satelital del equipo de audio, y en esta columna limpia lava parabrisas, limpia lava lunetas, además tiene temporizador y sensor automático de lluvia y limpia parabrisas. De aquí se comanda la computadora de a bordo, que tiene un reset desde este lugar. Luego, en el centro de este nuevo tablero que tiene el Clio europeo, tenemos un lugarcito, una bandeja con goma como para llevar objetos y que no golpeen. Por debajo de la misma está un reloj digital y termómetro de temperatura exterior. Y si encendemos el equipo de audio, también va a aparecer aquí la radio y todo lo que es también el equipo de CD. Por detrás del mismo hay una bandejita también con goma como para que no hagan ruido, por ejemplo, las monedas útiles para pagar los peajes. Como dijimos en el Clio Sport de la serie anterior, le hace falta a este auto un segundo instrumental como tenía el Clio Williams o uno menos nervioso como era el RSI. Y para que lo diferencie con un temperatura de aceite, presión de aceite, amperímetro, que lo diferencie de las versiones familiares del Clio, en definitiva este deportivo. Por debajo, una salida generosa también doble de aire acondicionado o calefacción. El cierre centralizado de puertas puede programarse para que se haga automático a los 6 km por hora de velocidad. Balizas bien ubicadas. Aquí todo lo que es luneta térmica se comanda desde este botón. Y tenemos luego el equipo de audio tradicional en los Renault con CD y un muy lindo y práctico diseño para el climatizador automático. Muy sencillo, usted elige la temperatura por medio de estos botones y el resto lo hace todo el equipo. Si lo prefiere en forma manual, puede elegir la distribución del aire hacia donde lo quiere mandar, con esto gradúa la intensidad, como le dijimos la temperatura, recirculación o desempañado del vidrio y apagado. Por debajo tenemos un lugar para llevar latas de gaseosa o botellitas. Cuidado porque habiendo una y doblando no muy fuerte, esto no lo sostiene y fácilmente la lata se va a volcar con todo lo desagradable que esto puede ser. Por detrás de la misma tenemos el cenicero que tiene luz, si usted la enciende la ve aquí, y el encendedor. Los apoyacabezas delanteros son regulables en altura y además tiene la posibilidad de acercarse o alejarse del conductor. Esto tiene que estar a la altura de los ojos para que cumpla bien su función en caso de accidente, y realmente en el Clio Sport lo cumple. Además, tenemos aquí en el respaldo de la butaca el airbag lateral, tiene cuatro en total este auto, y los cinturones delanteros son pirotécnicos y además tienen regulación en altura. El resto que tenemos para mostrarle, ambos parasoles tienen espejo con tapa y luz de cortesía automática cuando usted levanta la tapa del mismo, y hay aquí una luz general de lectura
y una luz individual dirigible para, por ejemplo, lectura de mapas a la noche. Muy buena la caja, cambios cortos, precisos, aunque nuestro auto con menos de 4.000 kilómetros le habían dado un maltrato más que importante. Una caja correcta, tal cual tenía el Clio Sport anterior, con anillo de seguridad para conectar la marcha atrás y un diseño aquí también símil titanio, símil grafito con el diagrama de los cambios, caja de 5 marchas. Por detrás de la misma, el freno de estacionamiento. Ambas butacas delanteras tienen el logotipo Renault Sport bordado en el respaldo de las mismas, como le dijimos, tapizadas, parte en gamuzón y parte en cuero con muy buena sujeción, ya sea para la espalda como también para las piernas de conductor y acompañante. Vamos a terminar de ver las plazas delanteras del Clio, que en definitiva es el gran cambio que tiene el Sport con respecto al que hicimos en el test número 90, el diseño interior. En la puerta, como ya le dijimos, hay un gran ángulo, mucho espacio para abrirla. Tenemos en los zócalos la palabra Renault Sport con un aplique muy lindo. Y además, aquí tenemos para destrabar otra, o sea, desconectar o volver a conectar el airbag del pasajero. De esta forma se destraba desde aquí y puede, si usted viaja solo, llevar un solo airbag activado, o si quiere llevar un bebé con una silla de seguridad, podrá hacerlo previamente, por supuesto, desconectando esto, que tiene un testigo luminoso para indicarlo en el tablero. Hay una bandejita también, portaobjetos por delante de la butaca, y el espacio es enorme. Fíjese que no llego a tocar el piso del auto, lo que habla de una muy buena habitabilidad en las plazas delanteras, y lo mismo de la altura de la cabeza al techo. Aquí un adulto va a viajar realmente bien. Ponemos la llave en contacto y encendemos la luz para mostrarle que la guantera no tiene llave, pero tiene luz y muy buena capacidad en la misma. Por encima, luego de este aplique, está el airbag del acompañante y también, por supuesto, el otro airbag lateral, completando los 4 que tiene el automóvil. Vamos ahora, como siempre hacemos, a correr esta butaca para adelante. De esta forma, ahí, por ejemplo, sigo teniendo una posición, si bien no tan cómoda, puedo llegar a viajar y veremos qué pasa en las plazas traseras de este auto de 3 puertas. Las plazas traseras no son el punto fuerte de este auto. En principio, la butaca se corre desde aquí, pero tenemos 2 alternativas. El acceso no es tan simple, aunque los chicos lo harán perfecto. La altura de la cabeza al techo nunca fue un punto fuerte de los Clio por la bajada que tiene el techo para dar ese diseño. De esta forma, cuesta ubicar un adulto aquí, pero no es normalmente este auto, menos un Sport, pensado para una familia de 4 adultos. La butaca, si la tiramos para atrás, nos deja un espacio realmente grande para las piernas. Lo único que esta butaca no tiene memoria, entonces si usted la desplaza, luego va a volver hasta la posición máxima. Nuevamente, cuando se siente alguien ahí, usted le va a tener que decir que por favor corra nuevamente la butaca un poquito hacia adelante, como para darnos espacio a las piernas y que él pueda viajar. Obviamente 5 adultos no lo podrán hacer. Aquí hay cinturones de seguridad y 3 apoyacabezas, lo cual es importante. Tenemos en los respaldos, aquí en los costados, porta botellas o porta termo y los otros 2 parlantes. Si nos corremos hacia el lado del conductor, todo va a depender de cómo maneje esta persona. Si tenía la butaca realmente tirada toda hacia atrás, el espacio que queda para las piernas es muy poco. Si el que maneja es un poco petizo, podrá poner esto un poquito para adelante y acomodarnos mejor. O sea, no está pensado para 4 adultos, evidentemente, este auto. Podrán acomodarse para algún viaje corto o algún viaje largo y lo harán en forma incómoda, 4 adultos realmente grandes de estatura. Si hay chicos, no hay problema. Además, una a favor de estas plazas es que tiene ganchos ISOFIX para llevar las butaquitas de los chicos en caso de viajes. Y una en contra es que, como en la versión anterior, las ventanas traseras son fijas, ni siquiera son un cachito pivotantes para mejorar la aireación de los que viajen aquí. Nos queda por ver el baúl. Muy lindo el sistema de apertura, disimulado dentro del logotipo de Renault, ¿eh? Realmente muy, muy lindo el detalle de diseño de apertura del mismo.
Los autos del segmento B no tienen baúl grande. Por más que digan el más grande del segmento en algunos rivales del Clio, no quiere decir que un auto de este tamaño, dos volúmenes, tenga un baúl grande. Salvo que sea un Clio o un Siena que ya la incorporan el tercer volumen. El Clio no es la excepción. El baúl es chico, pero va a acomodar bien algunos bolsos de las personas que lo utilicen. Viene provisto de una red para llevar, por ejemplo, pequeños objetos sin que estén golpeando dentro del habitáculo, caso de este kit de seguridad con balizas o matafuegos. Tenemos luz en el baúl y debajo del piso plano del mismo está el auxilio con todo el kit de herramientas que tiene el vehículo, en este caso para hacer un cambio de ruedas. Muy bien puesto allí, no molesta, no ocupa lugar. Si tenemos que ampliar la capacidad de carga de este baúl, bueno, están las opciones clásicas presentes en este Clio. Por ejemplo, remover esta bandeja o rebatir los asientos traseros en un tercio, dos tercios, como para aumentar la capacidad de carga del baúl. Un último detalle que nos habíamos olvidado y que hay que mencionar es que las plazas traseras no hay luz de lectura. Debería venir en un auto de este precio. El corazón del Clio Sport no cambió. Sigue siendo un 4 cilindros de 1998 centímetros cúbicos, 16 válvulas comandadas por dos árboles de levas a la cabeza con reglaje variable y 11 a 1 de relación de compresión que le extraen 172 CVDIN a 6.250 revoluciones por minuto y un torque de 20,7 kilogramos. Con una impecable puesta en marcha, suena llenito aunque mansito cuando regula, dejando sentir sus briosos corceles internos cuando se hunde el pie derecho con ganas en el acelerador. Sin dudas que no es lo mismo evaluar al nuevo Clio Sport en el 2003 que lo que fue aquel primero del año 2001. Hoy el Clio Tres Puertas es un auto conocido, incluso el más económico de la familia es Tres Puertas, aunque cueste un tercio de lo que vale este Sport. Pero lo cierto es que el auto no llama tanto la atención. Solo los que gustan del modelo o de los autos en general notan rápidamente su presencia y posan su mirada en él. La cosa cambia con los usuarios Clio que se cruzan con este nuevo Sport en el tránsito. No pueden evitar mirarlo y preguntarnos por la novedad, advierten su interior renovado y diferente y son seducidos por el Sport, aunque el encanto se rompa al conocer el precio. Ya que estamos en la ciudad, es bueno decir que el Clio no es un auto de un confort de marcha agradable, lo cual es lógico y es correcto que así sea, ya que sus suspensiones deben aportar seguridad y tenida en ruta. Igualmente, quien compre un Sport esto lo sabe y no le molestará. El auto se comporta correctamente en el tránsito, puede ser dócil como cualquier otro Clio, pero se vuelve salvaje con tan solo peinar el acelerador, a diferencia de sus hermanos del Mercosur. La ruta es el hábitat de un Clio Sport 2 litros. Aquí deja ver su potencial y se lo disfruta a pleno. La adrenalina fluye en la sangre del conductor al ritmo de las agujas de tacómetro y velocímetro. El sonido del motor es embriagador y solo la luz testigo nos priva de seguir a fondo y nos indica el paso al cambio superior. Igualmente, nada cambia. La espalda sigue firmemente hundida en la butaca deportiva. La arada de los neumáticos confirma la presencia de los 172 CV y el pequeño misil francés avanza endemoniado bajando los 8 segundos para llegar a los 100 km por hora y los 29 segundos para recorrer un kilómetro partiendo de parado. Las curvas se negocian fácilmente y las suspensiones copian todo lo que el auto pisa. Si por error o exceso de vehemencia se desacomoda, el nuevo Clio Sport cuenta, a diferencia del anterior, con el programa de control de estabilidad o ESP, un aliado de seguridad que si se desea puede desactivarse. Pero a la velocidad hay que poder controlarla y detenerla.
Los frenos, con cuatro discos doble circuito y ABS, se mostraron correctos, firmes y sin fatiga, mejorando las cifras de nuestro Sport anterior. Sin dudas, no debe haber sido una decisión fácil para Renault Argentina relanzar al Clio Sport. Por un lado, se realza la imagen del modelo, pero por otro, se deja al descubierto el diferente interior de los Clio europeos. El auto es fuertemente deseado, pero su precio es excesivo. En líneas generales, los autos importados vieron aumentar lógicamente su precio en pesos, pero reducirlo sensiblemente en dólares. El Sport no es este caso, ya que mantuvo su valor en la moneda americana y si bien es cierto que se renovó y agregó tecnología, también es notorio los faltantes de equipamiento para un auto de este valor. Y si bien no es rival de un Golf, el Volkswagen con 180 caballos y turbo es más barato que un Clio, siendo de un segmento superior. Pero el verdadero rival del Clio Sport ya anunció su llegada. El 206 RC con 180 caballos le dará pelea, sin olvidarnos del Mini Cooper S de 163 caballos, que también llegará a la Argentina. Como vemos, a pesar de la crisis, el segmento B tendrá lucha entre los deportivos y esto tal vez haga que las terminales decidan mejorar precios para vencer a la competencia. Hoy por hoy, el Clio Sport no la tiene y reina cómodo como el monarca en potencia y equipamiento del segmento B, que es el más disputado del país. Las cifras y los puntos a favor y en contra tras este clip. Fábrica declara 220 km por hora. Nuestro auto estuvo cerca y llegó a 214 km con 376 metros de velocidad. Acelerando de 0 a 100, logró 7,75 y los 1000 metros con partida detenida 28,75, cifras muy buenas. Sorprendente las cifras de elasticidad para un motor de tanta potencia, realmente se mostró excelente como elástico. De 40 a 100, 12,25, de 60 a 90, en cuarta 6,50, en quinta 9,19, y de 90 a 120 km por hora, en cuarta 6,25, en quinta 8,82. El frenado mejoró, como dijimos, las cifras del Clio Sport anterior. De 60 a 0, 9,77. De 90 a 0, 29,20. Y de 120 a 0, 53 metros. Son buenas cifras. Los consumos son excelentes. En ciudad, 10,66 kilómetros por litro sin usar el aire acondicionado. Y en ruta, está más cerca de lo que es un 1600. A 100 kilómetros por hora sin aire, 15,38 kilómetros por litro. Y a 120, 13,88 kilómetros por litro. Realmente excelente el consumo. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 9. Comenzamos por el diseño. Sin dudas, el Clio 3 puertas es de lo más bonito de la familia Clio, pero además en esta versión Sport todas sus cualidades se ven realzadas y además el auto tiene una facha espectacular. El motor, excelente, 172 caballos en un 2 litros atmosférico le caen de maravillas a este autito. Las prestaciones que logra, lógicamente con este peso y esta mecánica, el auto es muy divertido para conducir. La terminación y la calidad de materiales es excelente, a tono con lo que hoy se ofrece en Europa. La caja de cambios, muy buena, bien relacionada y fácil de accionar, y además un gusto hacerlo. Los consumos, sin dudas nos sigue sorprendiendo esta mecánica, que a pesar de su potencia, tiene consumos iguales o menores a muchos autos de menos de 1600 centímetros cúbicos. La seguridad, el Clio cuenta con ABS, con repartidor de frenada, 4 airbags y agregó el control de estabilidad. La tenida en ruta es magnífica para este auto deportivo de primer nivel. Y los frenos, que han mejorado con respecto al Clio Sport anterior y realmente lo pararon en distancias cortas. En contra, son 5 los puntos que hemos encontrado. La insonorización sigue siendo un punto criticable en los burletes de las puertas, al igual que todos los Clios que hemos probado, ya sea europeo, brasilero o argentino. Hay faltantes de equipamiento, como columna regulable en profundidad, una luz de lectura atrás, alarma o techo, en un auto que vale 74.000 pesos. Faltan instrumentos, lo dijimos en el Clio Sport anterior, nos gustaba cómo venía el Williams o el RSI,
con otros marcadores de aguja. Las ventanillas traseras son fijas y además el precio, realmente 74 mil pesos lo pone como un valor bastante, bastante inaccesible para lo que es la Argentina de hoy, lamentablemente por lo lindo que se está. Llegamos así al final de un nuevo test. Fue uno más para Renault, uno más para Clio y uno más para Clio Sport también, 2 litros. Pero en este caso, la versión que se vende hoy, en el 2004, del Clio francés.